Cuidado, Manny. Puede que no quieras verme así. Lola, ¿Nick te ha hecho esto? Sí, él deseaba esa fotografía, pero ese esquirol no la encontrará. Le atraparé, Lola. Le mostraré a Max la fotografía y acabaré con ese maldito Nick. Dime, ¿dónde está? Oh, Manny, la culpa la tengo yo. Siempre enamorándome de los malos. ¿Sabías que hace tiempo sentía algo por ti? Pero estabas tan colgado por Merche que pensé que no tenía oportunidad. Lola, ¿dónde está la fotografía? Habría tenido oportunidad. No importa. Avisa a Olivia por mí y dile que mejore su gusto por los hombres o acabará así. Dile que busque un buen chico, Manny, como tú. ¡Lola! ¡Lola! ¡Oh, Lola! Hay una ilustración de una lengua que dice, número 22, lengua. ¿Puedes darme mi abrigo, por favor? ¡Claro que sí! ¡Esto es tan emocionante! Vale, vale, vale. Espera. ¡22! ¡Lengua! 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 ¡Ja, ja! ¡Aquí está! ¡Caramba! ¿Qué pasa? ¡Venga, dilo! Lupe, ¿qué te pasa? ¡Esto no puede ser tuyo! Eso es, gracias. ¿Qué estás haciendo con una chaquetita de niña? Supongo que no habrá una cámara ahí detrás, ¿verdad? No. Debe haberla escondido en otro sitio. Ya te lo contaré mañana. Solo tengo esto. Hay un trocito de papel en uno de los bolsillos. Todo lo que dice el papel es número 36, el ancla oxidada. ¿Y qué se supone que significa eso? Glotis es bueno en cualquier cosa que utilice llaves. ¡Oh! ¡Una petición! ¡Ancla oxidada! ¡Ancla oxidada! Sí, creo que la conozco. Si no me equivoco, es algo así como... Yo tengo una ancla oxidada, te aseguro que es así. En el puerto es lanzada y siempre vuelve a mí. Ancla oxidada, baja al fondo del mar. Ancla oxidada, aquí me voy a quedar. Tío, yo sé que la quiero, mas ella no me quiere a mí. Así que al despertar hoy me encontré aquí, en el mar abierto y gris. Oh sí, agradezco sobremanera que sea tan fiel a mí. A mis huesos de madera no los dejará partir. Ancla oxidada, baja al fondo del mar, ancla oxidada.
aquí me voy a quedar. Bien, ¿qué te ha parecido? Pensé que había sido creado solo para conducir. Bueno, ya sabes, con los años hasta un demonio aprende un poco de aquí y de allá. ¡Oh! ¡Una petición! ¡Ancla oxidada! ¡Ancla oxidada! Sí, creo que la conozco. Si no me equivoco, es algo así como... Glotis es bueno en cualquier cosa que utilice llaves. ¿No te parece increíble lo presumidos que son? No creo que su sitio sea más VIP que el nuestro, ¿y tú? No lo sé. Intento no acercarme a ese sitio. ¿De verdad? ¿Por qué? Por mi problema. ¿Glotis? ¿Compadre? Una gotita más y ya está. Oye, tío, ¿no me habrás visto poner el ingrediente secreto en estos chupitos de ataúd? Tranquilo. Fue Olivia quien me robó la receta en primer lugar. Ella roba a los ricos y me lo da para que... Ahí está. El felinódromo de gatos gigantes de Max. ¿Cómo se supone que una persona normal con 3 mesas de ruleta va a competir con eso? En realidad dudo que toque. Está vacío.
La verdad es que no quiero hacer eso. La verdad es... ¿Quién está? ¡Puñetas! Mira, lo rompiste. Ahora no se cerrará. Todavía se mantiene. ¿Se mantiene? ¿Qué eres? ¡La muerte! ¡Despierta! ¡Despierta! Yo no trabajo bebido. ¡Idiota! ¿Qué clase de marinero eres tú? ¿Eh? No soportas la bebida, ¿verdad? Piensa que no me estás pagando. Te lo estoy haciendo gratis. Estás loco. ¿Velasco? Tata, tengo a tu chico naranja. Perdido en acción. Se le pasó la borrachera. Le mando al limbo. Sí, sí lo hará por la mañana. Promesas. ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Eso es lo que le dije! ¿Me tomas el pelo? Yo fui quien le di la idea. Segundo. ¿Significa esto algo para ti? ¿Quieres decir? Aparte de la canción, el poema, el bar y la estatua con ese nombre. ¡Claro! Es uno de mis diseños más famosos. Te lo enseño. ¿36 aquí? Oye, ¿qué es esto? Mi amiga Lola dejó eso aquí para mí. Oh, oh, sí. Lola estuvo aquí. Es muy dulce. Como una hija para mí. Dile hola de parte de papá Toto. Oh. Bien. Un tigre no puede cambiar sus rayas. Veamos lo que tienes, ¿vale? ¿Marinero? Marinero Anselmo Naranja, alférez tercera clase. No parece que vayas a presentarte por la mañana a trabajar. ¡Sí, sí, 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 sí! Madrugada en la morgue, ¿verdad, Membrillo? Manny, no puedo dormir con desconocidos en el depósito. Si no etiqueto estos jardines de rosas, no estaré preparado para los dos que llegan mañana. Y antes de que te des cuenta, estoy harto de azaleas. ¿Qué? La muerte hace tristes historias. ¿Qué tal va el negocio? Muy bien. Desgraciadamente, más crímenes cada día. Y más rebrotes como estos. Creo que pasa algo en el tuétano. Y que su mano está llegando por fin a Rubalcaba. ¿Qué estás buscando exactamente? Cabo en busca de un tesoro que parte de mí no quiere encontrar. Porque cuando descubra ese doblón, que me diga quién es esta pobre alma. Mi recompensa no serán riquezas, sino poder hacer una llamada y romper a alguien el corazón. Por supuesto, con este equipo, la búsqueda podría continuar. ¿Puedo ayudarte? Seguro. Toma esa hoja que está ahí.
mí? No puedo hacerlo. Ya lo sé. Te ponía a prueba. ¿Cómo haces este trabajo? Sin sentirte despreciado, ¿quieres decir? Manuel, mi secreto es el corazón de un niño de 12 años que tengo. Lo guardo en una jarra. ¿Te gustaría verlo? No. Perdona. Es una vieja broma de oficiales. ¿No te preocupa que tu trabajo te afecte negativamente, Membrillo? La botánica forense es un trabajo duro. Pero, ¿has pasado mucho tiempo con un florista? En vida, se hacían floristas porque amaban las flores. Pero aquí, una flor es un símbolo del dolor, de la muerte. Los conflictivos sentimientos crecen y crecen. Y finalmente, enloquecen. Gracias por la sugerencia. Creo que a partir de ahora enviaré ramos de globos. Membrillo, ¿por qué estás en esta ciudad? ¿Por qué no vas al noveno infierno? Manny, solo puedes buscar algo durante tantos años, antes de dejar de verlo todo junto. ¿No crees en el noveno infierno? ¿Por qué crees que estamos en Rubacaba? Porque esperas ganar tiempo o no puedes pagarte un pasaje o... Nos hemos rendido. Todos nosotros. Cuando lleves aquí un tiempo, también lo harás. Pues no me dejes que te moleste. Siempre está bien recibir visitas. ¿Estás seguro de que lo has buscado bien? Mira, estos viejos ojos están cansados. Lo hago lo mejor posible. Pero el dominguero jubilado medio tiene un equipo más sofisticado que el mío. La verdad es que no quiero hacer eso. La verdad es que no quiero hacer eso. La verdad es que... ¿Ayudaría un detector de metales a la causa? ¡Hey! Como en el centro de la ciudad. ¿Quién sabe lo que encontrará esto? Un anillo grabado. Una hebilla con el nombre de alguien. ¿Quién llevaría una hebilla de cinturón con sus...? ¡Oh! ¿A qué? Velasco, parece como si hubiese cogido uno de tus chicos del depósito. Un marinero llamado... Naranja. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Brotado? Pero... ¡esta ciudad es un infierno! Un marinero no puede tomarse un par de días libres sin vigilar su espalda. Sí, sí, bajaré por la mañana. Durante todo el día, Manny, me invade la tristeza. Encuentro una evidencia y reconstruyo historias. Pero ninguna de mis historias acaban bien. Todas acaban aquí. Y la moraleja de cada historia es la misma. Puede que tarden años, que tarden horas. Pero tarde o temprano, seremos sabón. Con esta impresora de billetes haré una casa de la moneda. Con esta impresora de billetes haré una casa de la moneda. ¿Hola? ¡Ah! ¡Hola! El resguardo de la apuesta. ¿Qué? Necesito el resguardo para la carrera que te interese. ¿En la que esté interesado? Interesado en ver el archivo de fotografías, claro. Toma.
Este no es igual que nuestro resguardo normal. Porque es de la anterior temporada. Bien, espera un momento. Aquí está. Ajá. ¿Qué? ¿Eres un ganador? Gran ganador. Gracias, tío. El gusto es mío. Creo que ese tío ha subido a por algo. ¿Tú no, Doug? ¿Doug? ¿Quién? ¿Ese tío? Yo creo que estaba loco. ¡Voy, gatito! Ese monstruo de ahí arriba me está volviendo loco. Oh, pero monsieur, je suis très désolé. Los clientes no pueden entrar en la cocina. Debo pedirle que se vaya. En un minuto, Leroyce. Raúl. ¿Aló? ¡Aló ahí fuera! ¿Podría abrir aquí en la puerta, por favor? Yo... creo que me he encerrado a mí mismo en esta pequeña habitación. Soy claustrofóbico, así que si alguien... ¡S'il vous plaît! ¡S'il vous plaît! ¡Sacadme de aquí inmediatamente! Oh. ¡Muy bien! Oye, ¿qué es el trigo? ¿Dónde está ese caballero? ¡Ya estoy harto! Fruta, pero voluminoso. Si dejo salir a ese camarero ahora, me pondré en la lista negra del club. Siesta, ¿verdad? Pues el barril está vacío, así que rápido, tío, rápido. Sí, monsieur, merci, a sus órdenes. Aitor, más vino. Voy a despedirle por ignorar mis súplicas y entonces creo que podré irme. Jamás podría volver a mirar a esa despensa. Ningún hombre debería ser encerrado nunca en un lugar tan oscuro y pequeño. Thank you.
Está llena de billetes doble N. Esto podría llevar a un centenar de almas en el tren número 9. En todo esto hay algo que no marcha bien. Creo que esta maleta pertenece a alguien más importante que Chowchila Charlie. De acuerdo, Manny. Dame la caja. Charles, pensaba que teníamos un trato. Sí, creo que me llevaré algún músculo por si acaso. ¿Qué pasa, Chuck? ¿Es que no puedo contratar idiotas como tú para un trabajo como este? Puedo ser tan desagradable como sea necesario. ¡Ahora suéltalo! Tú lo has dicho, jefe. ¿Me conseguiste una tarjeta? Bienvenido al sindicato. Reuniones el primer martes de cada mes. No olviden pagar las cuotas. No olvides pagar mis cuotas. Hace un precioso día aquí en la pradera de los gatos. ¡Ya está casi! ¡Corre! Esa no es forma de tratar una fotografía como esta. Mira lo que he encontrado en la cabina de fotos. Parece que el gatito malo y el gato malo trabajan con ello. ¡Lo estás consiguiendo! ¿Qué quieres? Quiero contarte la triste historia de un joven injustamente encarcelado por decir lo que pensaba. ¡Ha llegado el momento de sacudir la colmena! Creo que nuestro negocio ya está montado. Casi. ¿Qué? ¿Era para la chica de la foto? No, eso fue solamente por ser tú. No tengo tiempo para llevarte hasta Lola, pero seguro que alguien lo hará. De todos modos, no tienes tiempo para salvarla. Pero no te sientas tan mal por ello, Manny. He oído que salvar a las mujeres no es tu fuerte. ¡Eres un capullo! ¡No trabajaremos! ¡No trabajaremos! ¡Bogen es un capullo gordo y enorme! ¡Bogen, chanchullos! ¡Eres un capullo! ¡Somos moscas! ¡Somos abejas o somos moscas! ¡No más mentiras! ¡No más mentiras! ¡No más mentiras! ¡No más mentiras! ¡Somos moscas! ¡Somos abejas o somos moscas! ¡No más mentiras! ¡No más mentiras! ¡No más mentiras! ¡No más mentiras! ¡Abejas marinas! ¡Abejas marinas! ¡Abejas libres! ¡Abejas libres! ¡Abejas marinas! ¡Abejas marinas! ¡Abejas libres! ¡Abejas libres! ¡Somos fuertes! ¡Somos fuertes! ¡Luchamos! ¡Luchamos! ¡Esta noche somos las abejas asesinas! ¡Muy bien! ¡Somos fuertes! ¡Somos fuertes! ¡Luchamos! ¡Esta noche somos las abejas asesinas! ¡Muy bien! ¡Mani, mani, calavera! ¡Yo! ¡No tiene piel ni cabellera! ¡No me hace falta piel ni cabellera! ¡Mani, calavera! ¡Yo! ¡No tiene piel ni cabellera! ¡No me hace falta piel ni cabellera! ¡No trabajaremos! ¡No, señor! ¡No trabajaremos! ¡Bogen es un capullo gordo y enorme! ¡Bogen es un capullazo! ¡Maldita sea! ¡No trabaja!
Ay, la suerte. Le numéro gagnant. Le 32. Rose, Père et Paz. 32. Gojo. La casa paga a los ganadores. La banque pay. Mesdames et messieurs. Fais-vous, s'il vous plaît. Señoras y señores, hagan juego, por favor. Mesdames et messieurs, rien ne va plus. Les jeux sont faits. Señoras y señores, no va más. No va más, por favor. El 14 es el ganador. Le numéro 14 es le gagnant. Le 14. Ha querido decir 2, ¿verdad? Oh no, monsieur. El 14 es el ganador. Creo que te has equivocado. Lo siento, señor, pero el 14 es el número ganador. Tendrá más suerte otra vez. Ese cabrera se está haciendo demasiado grande para sus pantalones. No me gusta hacer redadas en negocios y cerrarlos, pero alguien debe enseñarle a Manuel lo que es la ley. ¡Eh, aquí! Abrid los furgones celulares y llenadlos, y quiero que alguien encuentre a Calavera. Quiero interrogarle personalmente. ¿Clausurado? ¿Y cuánto tiempo va a estar cerrado? Ah, sí, mejor que cortes el crédito del pez gordo. Sí, sí. Tira al borracho sobre su gran trasero y tráeme a Calavera para que podamos hablar de su deuda. ¡Eh, vamos! ¡Déjame entrar otra vez! ¿No veis que soy un VIP? ¿Significa eso voy increíblemente pedo? Oh, Manny, no quiero seguir siendo un pianista. ¡Soy un mecánico! Lo sé, por eso te he conseguido otro trabajo. Ven, recoge tus herramientas. ¿Y puedo hacer lo que quiera con el motor? ¿Retocarlo? Claro, pero bastante tendrás con mantenerlo a flote. Gracias por el trabajo y por no hacer muchas preguntas. Caramba, después de lo que le pasó a Naranja, entiendo que te quieras ir de la ciudad. Espero no tener que volver a sacarte otra vez del agua, amigo. La próxima vez me quedaré abajo, prometido.